justamente en la cúspide de un mensaje del presidente de la República aquí en Tijuana, Baja California, donde dice que le piden la regularización de los carros. El presidente contesta de que va a esperar que la Secretaría de Economía ponga su posicionamiento para inmediatamente él vertir su opinión, ver los pro y ver los contras, ya que se dice que los vehículos extranjeros se usan para delinquir. Eso nos preocupa mucho. Eso nos preocupa porque queremos decirle al señor presidente, por medio de ustedes, los grandes medios que nos hacen el favor, de que no escuche nomás al norte, no escuche nomás la opinión del sistema de Tijuana, Baja California y la de siempre, todos los canacos y todos, que están haciendo sus intereses y que está bien, se vale. Pero esa no es la solución. Dejemos decirle al señor presidente que nos estamos guiando su discurso de no robar, no mentir y no traicionar. Y queremos decirle que son 5 millones de vehículos de procedencia extranjera que necesitan un pedimento de importación. Ahorita les voy a mandar los oficios, si me lo permiten, por WhatsApp, donde también le están diciendo al administrador que se calle la boca aquí, desde la Ciudad de México, que él no puede hablar, que él está para que fluya la aduana, no para ver o futuro. ¿Por qué? Pues que hay aquí ahora sí una mafia de poder, juntitos, de que quieren placas fronterizas. Nosotros queremos decirle que el día 26 de abril, 24 de abril, tenemos nuestras asambleas y esperamos más de 5,000 gentes en Tijuana, y esta vez así va a ser. Esperamos más de 4,000 gentes en Mexicali y 3,000 gentes en Ensenada. Y nos vamos a juntar, y si no nos han escuchado, como debe de ser, vamos a tomar los puentes. Que nadie nos venga a amenazar, porque es una medida como la del 2007, es una medida repetitoria como la del 2004, y que nosotros hicimos que se viniera la nacionalización de los vehículos. Estamos hablando de 5 millones. Estamos hablando que debe ser un pedimento de importación definitivo. Le queremos decir al presidente de que lo que piensa el norte no es lo mismo de lo que piensa el sur y de lo que piensa el centro del país, donde está la bronca con migrantes como Zacatecas, como Aguascalientes, como Nayarit, como Jalisco, como Nuevo León, donde el migrante realmente tiene que ver mucho sus entradas de dinero, incluso los vehículos extranjeros, para que haya una remuneración para el país en materia fiscal. Entonces, que no les den a tole con el dedo. Ahora todo el mundo, los candidatos, ya están diciendo que ellos tienen la solución. El señor gobernador hace unos días se aventó la declaración junto con la CONAGO de que van a regularizar los carros. Ellos no pueden regularizar los carros. No es una, es falso totalmente. Mis respetos al señor Kiko Vega, pero por ahí no es. Sí, el gobernador que cambia la constitución, que se vuelva a promulgar como gobernador y luego que ya le entre los carros. Por lo pronto ya se va, que Dios lo bendiga. O sea, no es tema de él. Y no lo van a usar en una campaña de elección. Queremos decirle también, de paso, al candidato Óscar Vega Marín, pues que no lo manchen, porque es un fraude como el del 2012 con su placa ABC, es un padrón fallido del 2015 que ya lo hicieron, y ahora el partido electoral, nomás lo van a perjudicar, mejor déjenlo solito, no le ayudes, compadre, mejor así está bien. Nosotros esperamos la solicitación con senadores que estamos trabajando, de la talla de Josefina Vázquez Mota, del Baja Sur. A ver, no, ahí les digo el nombre. Otro de ellos es Gustavo Madero, del estado de Chihuahua. La diputada federal, Teresa de Jesús. Y nos falta el de la Baja Sur. ¿Me das el nombre, Giovanita? Entre ellos, la senadora Trasviña es otra de ellas. Y este último nombre que les voy a dar aquí. Velázquez Mesa, de Baja California Sur.